A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. En Venezuela, el abordaje a condominio se ha desarrollado de manera extraordinaria en los últimos tiempos. Ahora, es más sencillo a través de la Internet encontrarse con nuevos emprendimientos que asesoran y orientan a los vecinos en temas comunitarios. Pero no siempre fue así. Entre los años 50 y 70, la pujante Venezuela petrolera construyó una gran cantidad de complejos habitacionales. Las necesidades de organización comenzaban a ser más evidentes y nace el 15 de septiembre de 1958 la primera ley de propiedad horizontal, con algunas modificaciones posteriores. Luego, hacia los inicios de los años 80, la historia comunitaria en Venezuela tiene un protagonista, al cual mencionaremos hoy. En este comienzo de mes, haremos un alto para hablar del mes de julio 2021, que fue difícil para el liderazgo vecinal venezolano al recibir la noticia del quebranto en la salud de don Elías Santana, quien ha sido el maestro formador de muchos de quienes hoy apoyamos la educación y procesos en condominios y asociaciones de vecinos. Durante estas últimas 4 semanas hemos logrado observar un país solidario, crecido en las ganas de ayudar, desde unas sencillas palabras de aliento hasta contribuciones económicas para los gastos médicos a quien ha dado tanto por los vecinos de Venezuela. Pero veamos un poco de historia. Elías Santana, de profesión educador, 40 años, un activista comunitario y promotor de la sociedad civil. Sus primeras acciones en este campo detuvieron la intervención urbanística de las Cuevas del Indio en la urbanización El Cafetal de Caracas. Además, desarrolló ampliamente el periodismo vecinal en los años 80 a través de medios de comunicación como El Nacional, Radio Fe y Alegría y Radio Capital, entre otros. Fue el fundador de movimientos como Queremos Elegir, que impulsó las elecciones de gobernadores y alcaldes en los diferentes estados de Venezuela. La Escuela de Caracas, Radio Comunidad y micondominio.com, todos estimulando la participación ciudadana y organización comunitaria con un fin específico en cada una de ellas. A lo largo de estas décadas, logró sumar voluntades de personas que se encontraban en la misma línea de organización comunitaria, y así, desde amas de casa hasta profesionales en los más diversos campos, se suman a aprender a vivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. Santana también se lanzó al campo político en el año 2007, del que sabiamente declinó para dar paso a la unidad necesaria del momento. Como en todos los procesos, hay críticos y enemigos, pero esa es la condición natural del ser humano, así como lo es errar, aceptar y tomar el aprendizaje de esos errores. Con este trabajo sostenido durante más de 2 décadas, las regiones de Venezuela se conectaron a través de micondominio.com. Eso ha permitido un intercambio de información valiosa. Son 15 estados del país donde las cosas se hacen distintas y de las que podemos aprender, compartiendo aprendizajes que son aplicados en nuestras comunidades. Hoy, la figura paterna de Elías Santana está dejando un equipo muy bien formado y a cargo, tanto en la sede principal de Caracas como a través de los promotores de cada estado, mientras atiende con dedicación su salud para seguir aportando a este gran condominio llamado Venezuela y también a Iberoamérica, porque los pasos ya salieron de nuestras fronteras con la formación de esta nueva red de países aliados. Esta columna de hoy y la Asociación Civil El Kilómetro Inteligente agradecen profundamente las enseñanzas recibidas desde esta plataforma creadas por don Elías Santana, que ha permitido a numerosos vecinos cambiar de paradigmas, aprender las técnicas, fomentar el sentido de pertenencia, organizarse de manera proactiva y solidaria, a través de un aprendizaje humano y sensible, que es la mejor manera de crear comunidad. Así que ánimo, que apenas el juego comienza y ya tenemos las bases llenas, Santana. Soy Danitza Suárez desde Mérida.
¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.